Buenísimas tardes de lunes. Comienza la semana y como siempre, nuestro espacio le tiene los detalles de nuestra programación para los próximos días. Quédense con nosotros y avísenle a sus vecinos porque ya comenzamos. Y justo al terminar este espacio promocional, a las 12:15, otra de las recetas de vida para la tercera edad en reposición. En esta oportunidad, Digna González Rumbao, especialista económica de la Federación de Mujeres Cubanas, nos comenta cómo ella vive a plenitud esta etapa. Las personas cuando piensan sobre la tercera edad siempre piensan en el viejito aquel que ya uno llega a una etapa donde necesita de los demás, de que tiene que tener exceso de cuidado con ellos. Tiempo de Cine, el espacio donde Perlavisión lo conecta con el séptimo arte, nos propone dos estrenos recientes, el largometraje italiano Fabricante de Lágrimas y la coproducción australiano-norteamericana Furiosa, justo a las 12:30. ¿Ni cuánto tiempo te lleve? Prométeme que hallarás el camino a casa. Furiosa. Debes prometérmelo. Señoras y caballeros, arranquen los motores. Semilla Nuestra, por su parte, a las 4:30 de la tarde, continúa tras las raíces de una verdadera leyenda de la música popular cubana, la Orquesta Aragón. Y cuando le toca a Aragón, el último número que tocaron, ¿tú sabes con qué lo metieron? ¡Para cochero! Que eso se hizo historia en los finales de Aragón donde actúa. Vale, cochero, soy un tipo de cuidado que nací para el amor. Y este coche me ha estropeado para una esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo tope de un pulmón. Y si sigo en este coche, voy a perder un pulmón. Y la zona más otaku de este canal llega a las 4:45 para los amantes de la animación japonesa. Esta vez para reflexionar sobre la unión matrimonial vista desde el manga y el anime. Y la revista Magazine estará en sus horarios habituales de lunes, miércoles y viernes. Con los detalles, su conductor habitual, Daina Curbelo. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti y para todo el equipo del Semanal. También para quienes siguen a esta hora el canal Perlavisión de Cienfuegos. Quiero invitarles a que me acompañen en cada una de las emisiones de Magazine de esta semana. Les comento de qué estaremos hablando en nuestro programa. Hoy, a partir de las 5, estaremos celebrando el Día Mundial de los Docentes. El miércoles, en el mismo horario, llegaremos para abordar el aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Y el viernes, un tiling antes, a las 4:45, abriremos nuestra página cultural con las propuestas para los próximos días, fin de semana y semana siguiente, en distintas instituciones de Cienfuegos. Quédese con nosotros, recuerde que somos una familia que disfruta muchísimo de su compañía. Regreso la señal al estudio principal. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, el encuentro es con el espacio Notisur para conocer la actualidad informativa de la provincia de Cienfuegos.
economía, deportes, cultura, impactos en las páginas digitales, meteorología, sociedad. Un compendio en 27 minutos para que usted se mantenga bien actualizado. Notisur, el espacio por excelencia para conocer qué ocurre en Cienfuegos. A buena hora, cada martes y jueves, justo a las 12 del día, siempre con informaciones y reportes de interés para toda la familia cienfueguera. A continuación, una selección de videos clips nacionales, 27 minutos destinados a disfrutar de la buena música que nos distingue. De lo que duele ver y no tener, sentir la lluvia al lado y nunca ver llover. Economía y publicidad será el tópico a debatir en el programa económico de Perlavisión a las 4:30 minutos. Interesante propuesta que usted no debe perder. Contexto, a las 5 de la tarde, mañana martes, nos ofrecerá detalles a propósito del inicio del curso escolar en las cátedras universitarias del adulto mayor en la provincia. Una suerte de confluencias nos espera cada mediodía de miércoles para aderezar nuestros almuerzos. Esta semana para dialogar sobre las mascotas que podemos tener en casa y también sobre el 10 de octubre, Día Mundial del Árbol. Y la salud siempre de primera mano el miércoles a las 4:30 minutos. 27 minutos que lo pondrán al tanto de la importancia de la estadística en la salud. Tiempo para los más pequeños de casa a las 4:45 minutos del miércoles. El espacio Diminutos nos recuerda que la violencia nunca es buena consejera. Llega el momento de acercarnos hoy a otro de nuestros profesionales del lente. Alain del Sol nos comenta sus motivaciones a cámara. Yo terminé mis estudios de técnico medio en informática, fue lo que estudié en el 2004. Me enteré que se iban a abrir unas corresponsalías y que necesitaban Roa, yo soy de Roa, necesitaban camarógrafo porque no había, y enseguida fui y me presenté. Pasé, cuando ya empecé, el curso había empezado y aprobé. Empecé a trabajar en el 2006 cuando inauguraron las cuatro corresponsalías que habían en Cienfuegos. Yo trabajaba en Roa. Desde el 2006 hasta acá me he mantenido trabajando. Me gusta mucho lo que hago. Es un sueño hecho realidad. Siempre me gustó, yo decía de chiquito que quería ser o piloto o camarógrafo y cumplí ese sueño, ¿no? No pude ser piloto, pero bueno, soy camarógrafo y eso ha logrado de que me gusta mucho lo que hago y me he mantenido en el trabajo todo este tiempo. Desde que empecé a trabajar hasta el momento he tenido la posibilidad de participar en muchas coberturas de diferentes. He ido a diferentes lugares, he conocido a muchas personalidades. Es lo bonito de este trabajo, ¿no? Pero me gusta mucho hacer el deporte. A mí me gusta mucho el deporte y me gusta mucho hacer el programa deportivo, ¿no? He tenido la oportunidad después de que primero lo hacía Castillo y lo seguí haciendo yo y me ha gustado mucho hacer. Una anécdota graciosa, cuando empecé a trabajar en Roda, en la corresponsalía, íbamos para a grabar a las cuevas de allá de Roda y yo iba grabando y caminando, grabando a la periodista que iba adelante
por la línea del tren y como eso tiene piedras ahí, un poco al caminar y mirando lo que está grabando, di un tropezón y casi me caí y todo el mundo se asustó de que no se rompiera la cámara, sino de, y yo con la cámara en la mano, y eso fue una risa total, ahí todo el mundo gozando con eso. Perlavisión retoma las transmisiones el viernes a las 12 del día con Buena Vida, una revista que siempre propone reflexiones desde el punto de vista psicológico, y en esta semana estaremos hablando sobre la felicidad en el adulto mayor. No se lo pierda. Al Día Internacional del Árbitro de Fútbol estaremos dedicando nuestra propuesta semanal. No falte a la cita del viernes en la tarde con el tiempo de juego de Perlavisión. Y hasta aquí los detalles de nuestra programación para los próximos días. Como siempre le digo, solo debe elegir las opciones deseadas y planificar su rutina en función de ellas. Yo soy Liz y nos estaremos viendo semanalmente. Recuerda que cada pequeño paso que des hoy te acercará a grandes logros mañana. Buen día.